propio. Y vamos contigo, Isaura López Villalobos. Buenas tardes. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues así es, con un mensaje de que el gobierno de San Pedro Tlaquepaque tiene una mirada incluyente y transformador de paradigmas, la presidenta municipal reelecta María Elena Limón se refirió en su primer informe de gobierno 2018-2021 a la violencia que se vive en puesto de toma de decisiones y a la violencia que viven las mujeres, tanto las que son desaparecidas, asesinadas, las que son vulnerables y las que son en todos estos aspectos de la violencia que se vive en el país. Eso hizo énfasis en este punto donde se refirió a las mujeres muertas, las desaparecidas, heridas, acosadas, hostigadas, vulnerables, minimizadas, que lloran y que luchan y que se sobreponen y se manifiestan. Mencionó que este sector es la fuerza y el motor por lo que la impulsa a seguir trabajando en el municipio todos los días. Pero también concluyó su mensaje con que se quiere vivir en paz, es la lucha que se tiene y es un derecho de ellas, de todas y de todos. Nos queremos vivas y nos queremos en paz. Así fue como concluyó, pero en este lapso de tiempo, en lo que liaba su primer informe de gobierno como reelecta, dividió sus puntos en dos. Primero, en video. En el video se observaron los programas sociales, las obras públicas y la adquisición o entrega de servicios públicos y en cuestión de seguridad ciudadana. El segundo punto, donde se refirió a la Universidad de Guadalajara y al gobierno del estado. En primer lugar, se refirió al rector general Ricardo Villanueva por esta construcción que se estará realizando en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la parte del Cerro del Cuatro, con la construcción del Centro Universitario Multitemático. Indicó que ahí será un punto importante de desarrollo sustentable, de cambio climático, de recuperación de espacios y reconstrucción principalmente del tejido social. En otro punto se refirió al gobierno de Jalisco con la cuestión de la policía metropolitana, donde mencionó que es importante de que este esquema sea no solo un ejemplo a nivel estatal, sino un ejemplo a nivel nacional, destacando principalmente los derechos de los policías metropolitanos. Indicó también que aquí se observaron pues varios puntos y que fueron tomados en cuenta por parte del gobierno del estado, y mencionó que se estará trabajando de manera coordinada en esa acción. También indicó que oyó un mensaje al gobernador de que se trabaje de manera coordinada y que se asuman los compromisos. Esto sobre todo indicó que tiene que haber voluntad política, capacidad de consenso y el compromiso para dar resultados deben ser los ejes rectores de toda decisión pública en beneficio de la población. En ese sentido, y al concluir su primer informe como presidenta municipal reelecta, el gobernador también respondió a esta cuestión, indicó que reconoce el trabajo que ha realizado María Elena Limón a cargo del municipio de Tlaquepaque, donde por segunda ocasión pues fue reelecta. Ahí asumió el compromiso y que seguirán los debates, pero siempre habrá un respeto entre ambos al mencionar que son buenos amigos. Recordar que el gobernador ha tenido que dar estos mensajes tanto al presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, y ahora a María Elena Limón, presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, por estas cuestiones que se han venido dando en las últimas semanas con el alcalde Pablo Lemus, la cuestión de lo que son las villas panamericanas y aquí en la cuestión en San Pedro Tlaquepaque la cuestión de lo que es la policía metropolitana. Pues el gobernador reconoce a ambos alcaldes en sus decisiones y en sus posturas respecto a lo que sucede en su municipio. Es la información, lo que sucedió el día de hoy en el primer informe de gobierno de San Pedro Tlaquepaque a cargo de María Elena Limón. Isaura, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.